¿Por qué el baile? En realidad el baile no es que yo lo escogí, me escogió a mí, ¿no? Cuando tú eres pequeña, tus padres te ponen en clases de baile. Ahora, yo decidí que era mi pasión y era la razón de mi vida y que no podía vivir sin el baile. Recién a los 21 años en Londres, cuando ya estaba haciendo mi carrera, cuando tenía opciones. En realidad siempre he sido muy creativa y la coreografía era la forma de canalizar eso, ¿no? Y no solo a través de la coreografía, sino de la dirección total, ¿no? Y es lo que me lleva a crear la asociación, la fundación que creo de transformación social a través de la danza y del arte, ¿no? En realidad de puro impulso e impotencia por la situación que siempre hemos vivido. Yo he crecido en el Perú, he crecido toda mi infancia, ha sido en una guerra civil, o sea, viviendo el terrorismo muy de cerca porque vivía en provincia. Entonces, realmente es un poco el cuestionarte por qué tanta diferencia social, por qué yo tengo tanto y hay tanta gente que no tiene nada, no, no poco, no, nada. Y a mí la danza me dio una herramienta de vida, me dio una herramienta para salir adelante, para tener disciplina, para conocerme más a mí misma. Y me pregunté que por qué no aplicábamos esto a chicos que estaban en riesgo y por qué no aplicábamos una herramienta que podía potenciar a líderes de cambio y esos líderes podían luego, a través del arte, poder conocerse más a sí mismos, empoderarse y con esas herramientas ser autónomos y luego acceder a lo que ellos deseen. Esto pasó hace 9 años, el año pasado hemos llegado a más de 200.000 jóvenes y niños y niñas, gracias a esos líderes que empezaron un semáforo, ¿no? El empoderamiento de la mujer, así como el empoderamiento de las personas en general, para mí es el autoconocimiento, el autodescubrimiento de quién eres y aceptarte. Es el poder decir, me atrevo, no tengo miedo y hago lo que yo deseo, ¿no? El empoderarte es el tener confianza en ti mismo. No podemos andar haciendo cosas que no nos gustan. Y no solo eso, sino que no vas a triunfar si haces cosas que no te gustan. Entonces, definitivamente, tenemos que encontrar las potencialidades de las personas y esas potencialidades, pues encontrar el don, porque todos tenemos un don, encontrar ese don y potenciar ese don. O sea, ese es el truco en la educación y eso es lo que tiene que suceder. Entonces, es crear plataformas en donde las mujeres y los hombres también tengan un lugar donde desarrollarse. Donde poder aceptarse y encontrar que tal vez fueron pésimos en matemática en el colegio, pero tal vez son los creativos. Yo lo veo que es como un intensivo. O sea, es un intensivo en donde la gente recibe muchísimos mensajes y yo creo y tengo la fe que alguno va a calar. O sea, en algún momento algo va a suceder. Muchas veces entra por la emoción, pero creo que los paneles han apelado a la emoción y eso me ha encantado. Porque creo que es efectivo. Cuando tocas adentro, surge un cambio. Si tú simplemente te quedas en la teoría y en, oye, debe ser así o así, no funciona tanto como un discurso que viene de experiencias propias y con sentimiento en la carga.